la persona que es servidora pública que más se parece al licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de la República. Hace el contacto, el calor con la gente, porque se va a los sitios donde nadie se atrevió a ir nunca y porque mantiene esa cercanía y ese calor. Eso es lo que yo siento, eso es lo que yo veo y eso es lo que usted está haciendo. Como coordinador del área de la arquitectura, cuente con nosotros. Le exhortamos también al que no se ha integrado, que ahora en adelante vamos a trabajar campana a campana para que este proyecto no solo se haga realidad, sino para que comencemos a planificar qué es lo que vamos a hacer en la ciudad de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, ¿qué espera, compañera Mirelle Luyo, de cada uno de nosotros? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros de la compañera Mirelle Luyo? Me voy a tomar el atrevimiento de responder a estas dos preguntas para que su ejercicio en la alcaldía municipal nos llene de orgullo a cada uno de nosotros. Para que haga una alcaldía para la historia, una alcaldía nueva, moderna, sin escándalo, pero sin estridencia. Eso es lo que esperamos la compañera Julia del Mundo. Pero además de eso, compañera, tenemos en la noche de hoy al presidente regional del CODIA. Nordeste una matrícula de más de 1.200 profesionales, muchos de ellos desempleados y otros ejerciendo cosas ajenas a su profesión. Esos profesionales, compañera, merecen mejor suerte. Pero estamos tranquilos porque estamos convencidos de que usted va a ser la próxima alcaldesa de este pueblo y que con usted vendrá una nueva etapa, un nuevo paradigma y que se abrirán nuevas oportunidades y más equidad hacia todas las ingenierías aquí en San Francisco de Macorís. Fabián y a los demás miembros que componen la mesa de honor, a los arquitectos y agrimensores aquí presentes, invitados especiales, señores miembros de la prensa. Constituye para mí un honor dirigirme a ustedes, ingenieros, arquitectos y agrimensores, para agradecerle el apoyo que han manifestado a nuestra candidatura a alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís. Colegas, compañeros y amigos, durante varios años ocupé por 3 periodos consecutivos el cargo de regidora en representación del Partido de la Liberación Dominicana, posición que me permitió conocer las necesidades que requiere nuestra ciudad para su crecimiento y desarrollo. Para ello, es necesario poseer servidores públicos excepcionales que tengan los conocimientos necesarios para cumplir con la meta propuesta. Por tal razón, entendemos que ustedes serán parte importante en la gestión municipal que encabezaremos a partir del 16 de agosto del 2016. Desde la alcaldía vamos a hacer de San Francisco de Macorís una ciudad más próspera, más moderna, más segura. Haremos una gestión municipal en que los trabajadores, los jóvenes,
los profesionales y las mujeres tendrán participación para realizar la tarea de hacer de nuestro pueblo una gran ciudad. Necesitamos una ciudad distinta, donde el caos, el irrespeto a nuestras leyes sean cosa del pasado. Necesitamos darle a nuestros habitantes confianza, desarrollo y bienestar. Los ingenieros, arquitectos y agrimensores tendrán en nuestra gestión municipal tareas de suma importancia, tales como el ordenamiento y control del territorio de San Francisco de Macorís, la organización del tránsito urbano e interurbano, entre otros. La planificación urbana es sin dudas una de las funciones de mayor relevancia de todo ayuntamiento. Lo que cobra mayor importancia en nuestra ciudad, dada la naturaleza de centro urbano que tiene hacia el aumento de la densidad poblacional. Tenemos varias leyes, resoluciones y reglamentos que definen con claridad lo que debemos hacer para lograr un verdadero desarrollo municipal, como son la Ley 675 sobre urbanizaciones y ornato, la Ley 6232 que establece el proceso de planificación urbana en ciudades con más de 50.000 habitantes y la propia Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los municipios. Nuestra gestión municipal dará fiel cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras y concesiones, en la cual coordinaremos con las áreas correspondientes al interior del ayuntamiento en los procesos públicos de licitación y contrataciones, así como la supervisión para el adecuado cumplimiento y ejecución. Haremos un gobierno municipal como nos ha enseñado nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez: abierto, democrático, transparente y participativo. Tenemos que trabajar con un plan estratégico de desarrollo, tal como lo dice la Ley 176-07, donde involucraremos todos los sectores, donde estén presentes las diferentes áreas del saber, como ustedes, arquitectos, ingenieros y agrimensores, porque unidos y con la colaboración de instituciones públicas y privadas podemos desarrollar planes, programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los francomacorizanos y lograr así el desarrollo social, económico y territorial que necesitamos. Estoy convencida de que con el respaldo que he recibido de ustedes, seré la primera mujer que ocupará la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís. Y recuerde que este es un proyecto de todos y que seré una alcaldesa para todos.